el vacío. Pero esta vez es diferente. ¿A este lugar? El forastero me marcó hace tiempo. Te he hecho huir de tu preciosa torre y he convertido a tu padre en una fría piedra. Debe de resultarte duro. Pero cuando era joven, la dulce Jessamine y yo éramos como hermanas y compartíamos un secreto. El emperador Coldwyn había tenido otra hija, nacida en vergüenza de una cocinera. ¿Estoy soñando? Si no... ¿Cómo consigue hacer esto, Delilah? ¿Pero quién era la corte como Jessamine? Ya te lo dije, cariño. Cuando seas mayor, quizás el año que viene. Eso mismo me dijiste el año pasado. Jessamine es más joven que yo y está en la corte todos los días. Jessamine es... Es complicado. Algún día lo entenderás. ¿Qué he hecho? Me portaré bien, te lo juro. El año que viene. Jessamine y yo jugábamos en la torre, pero de noche yo volvía a las estancias de los sirvientes con las cucarachas y las gachas. Papi Emperador me visitaba y me decía que si me portaba bien, el año siguiente sería mayor para ir a la corte, para ser princesa. Un día la hermosa Jessamine rompió algo que valía una fortuna y el jefe de espionaje nos pilló. Ella aseguró que había sido yo y él me azotó en el jardín hasta que sangré. Madre perdió su trabajo en la cocina y nos echaron a la calle, sin techo bajo el que dormir. ¡Yo no me noto! ¿Vas a decirme quién ha sido? Solo estábamos jugando. Lady Jessamine, ¿cuál es vuestra versión de lo que ha pasado? ¡Fue ella! ¡Te da la miente! ¡Lo ardo! Vivimos en las peores zonas de Dunwall y acabamos en la prisión de los deudores. Jessamine murió rápidamente a manos de un asesino, pero madre languideció durante semanas cuando un guarda le rompió la mandíbula. Me echaron cuando murió. Alcé la mirada hacia las luces de Dunwall Tower y juré vengarme. Lavé sábanas en un burdel, pinté hasta que Anton Sokolov me aceptó como estudiante. Es la forma bonita de decirlo. Ya tenía recursos antes de que el forastero me marcara y sobrevivía lo peor que podía ofrecer el imperio. Ahora te toca a ti. Mi madre está enferma. Necesita ayuda. Han echado a tu madre mientras andabas mendigando. Ya no es más que otro saco de huesos, niña. ¿Qué? ¡No! Su sentencia es firme y la echarán con los otros. Ya no puedes quedarte aquí. Es difícil saber si mi querida tía dice la verdad. De pequeña, la conspiración de los leales al trono que me secuestró también se llevó a Anton Sokolov. Lo trasladaron al bar en el que me retenían y lo encerraron en una jaula para perros. ¿Y sabes qué? Sokolov se rió de ellos. Me dio lecciones
y me contó historias graciosas. Parecía inmortal. Su mente moldeó nuestra época. Eso ha cambiado. El anciano que rescaté no habla mucho. Come lo que le damos. Gruñe cuando duerme. Tose sangre. Creía que me revelaría el secreto para derrotar a Delilah y salvar el imperio. Pero sospecho que ni siquiera sabe dónde está. Un sueño, ¿verdad? ¿Soy la culpable del resentimiento de Delilah? No. Ella es quien ha orquestado el golpe de Estado. Nuestras decisiones son importantes. Siento que mi tiempo se agota pronto. Quería que lo ayudara con un problema bastante complicado. Le habría permitido fabricar sus soldados mecánicos de una forma mucho más económica. Anton, cuando te traje de vuelta apenas podías hablar. Pero han pasado 3 días. Lo torturaron. Su cuerpo está lleno de contusiones. Delilah se alza en el trono y mi padre ha desaparecido. Hablamos de Anton Sokolov. La mejor mente del imperio. No, Emily. Megan tiene razón. Puedo conseguir que la electricidad se mueva de una esquina de la sala a otra. Pero Delilah escapa a mi comprensión. Cuando vine a ser Konos, quise dejar todo atrás. Pero cuando empezaron los asesinatos, no pude ignorarlo. Megan y yo relacionamos los asesinatos con el duque demasiado tarde. El asesino de la corona vino a por mí. Me mantuvo vivo por mis conocimientos, pero vi cosas. Jindos solía recibir a una visitante, Brianna Ashworth. Es la conservadora del Conservatorio Real. Sí, Ashworth es peligrosa. Está obsesionada con lo oculto tanto como Delilah. Al parecer, está trabajando en un dispositivo llamado el Oraculum. Hay cosas de ella que no sabes. Si Ashworth es una de las tenientes de Delilah, necesito eliminarla. ¿Quién sabe de lo que es capaz este dispositivo? O lo que ella trama. Ven junto al esquife cuando quieras ir al Conservatorio Real.
Llevaremos el esquife. No quiero acercar el Dreadful Whale más de lo necesario. Hay un pequeño muelle en los jardines de Siria, cerca del conservatorio. Puedo llevarte hasta allí. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Guardia Mayor estará fuera del Conservatorio Real. Dentro puede pasar cualquier cosa. Ashworth tiene un público ecléctico. Ellos serán el verdadero peligro. Algún día me gustaría saber cómo conociste a Ashworth. Lo imaginaba. Créeme, Ashworth es importante para Delilah, lo cual me lleva a otro asunto diferente. Podrías aprovecharte de la abadía de Kidan para deshacerte de Ashworth. Resulta que el vicedecano de Karnak ha estado vigilando a Ashworth desde un puesto oculto cerca del Conservatorio Real. Si quieres más opciones, compruébalo antes. Recuerda, si sigue aliada con Delilah, Ashworth es una seria amenaza. Muy bien, Megan. Nos vemos pronto. Balaustres de madera cerconiana. No prohibió el viejo duque de Orange. Te empujan hacia el mundo cruel, sin nadie, salvo unos pocos aliados. Perfectos. Mi clienta está reformando su cenador y quiere añadir un toque exótico del sur. No lo entiendo. Cuando fui a Dunwall, traje un caparazón de molusco de río para usarlo como cenicero. Me recordaba los viejos tiempos. ¿Pero qué sentido tiene comprar madera de un país que ni has visitado? Lady Sursa tiene dinero, así que usará la madera que quiera. ¡Alto! ¡Es hora de recoger la recompensa! ¡A mi señal! Balaustres de madera cerconiana. ¿No prohibió el viejo duque Teodanis la exportación de madera para proteger los árboles? No puedo saber de todos los decretos. Algo malo pasa. Está reformando su cenador y quiere añadir un toque exótico del sur. No lo entiendo. Cuando fui a Dawn, traje un caparazón de molusco de río para usarlo. ¿Te encuentras bien? Ah, hola. Hola. ¿Qué? ¡Me lo has buscado! ¡Corre mientras puedas! ¡Vamos! No dejaré que te marches tan fácilmente. ¿Un cadáver? ¿Aquí? No tienes la más mínima oportunidad. ¡No, no quiero morir! Thank you.
lustres de madera serconiana. ¿No prohibió el viejo duque Teodanis la exportación de madera para proteger los árboles? No puedo saberme todos los decretos. Mi clienta está reformando su cenador y quiere añadir un toque exótico del sur. No lo entiendo. Cuando fui a Dunwall, traje un caparazón de molusco de río para usarlo como cenicero. Recordaba los viejos tiempos. ¿Pero qué sentido? Hoy es su día de suerte, señora. Ha conocido a Betty, la pirata, en persona. Es hora de pagar el precio si quiere vivir. Favor, saludos. Ofrezco servicios de la mejor calidad con discreción. Es un placer recibirte. Digamos que cierta persona está atrincherada en una oficina que da al Conservatorio Real. ¿Podrías echar un vistazo si vas a estar por allí? Miraría yo, pero tienen cortado el paso. Te puedo compensar por las molestias. Me lo pensaré. ¿Ves algo que te guste? Firmar con mi nombre en su frente. La usaré como un tablero. ¡Qué sorpresa tan agradable es volver a verte! ¡Una asesina! Oh, vale, no viene nadie. Ya atajo de cobardes. Volveremos a intentarlo más tarde. Seguro que no te arrepentirás de tu compra. Supongo que no necesitas que te lo envuelva. Una gran elección. Es un placer tener a una dama tan peculiar en nuestra tienda. Veamos, tengo esquemas para actualizar tu equipo. Por favor, vuelve pronto. Entra, visitante. Siempre es un placer atenderte. ¿Quién ha abierto esta puerta? Quizás sea el viento o algo así. Creo que se ha movido algo. Ay, ¡qué hambre tengo! Creía que...
tengo que mear. Me pregunto si los rumores del asesino de la corona serán ciertos. La antigua emperatriz, banda de degenerados. ¿No toca lavar la ropa? Espero que sí. No soporto mi propio hedor. Llegará un punto en que no pueda ni respirar. Me acusarán de ser un hereje. ¿Es posible que Asworth se haya infiltrado en la Orden del Oráculo? Así que el vicedecano Bern cree que Asworth está influyendo en la Orden del Oráculo. Si es cierto, es otro motivo. Más para eliminarla. Nadie sabe qué ha pasado. Podría ser cualquier cosa. Hay que andar con ojos en la nuca. Sabía fatal. No era una lamprea, más bien algún molusco de río. Después de la A, viene la B. Sin novedad. De la B, todo tranquilo de momento. La C. Después de la C, viene la D. Y así, el abecedario me sé.
conservadora del Conservatorio Real. Llevo tiempo pensando que Ashworth tiene alguna conexión con el ocultismo en Karnak. Hay algo en marcha que no entiendo. No puedo llevar ropa, ¿no? Los decanos son la cara externa de la abadía. Pero nuestras hermanas de la Orden del Oráculo son igual de importantes. Por decirlo claramente, sospecho que ocurre algo dentro de su secta. Cambios sutiles en sus proclamas. Pequeñas, pero preocupantes alteraciones de la... Se lo merecía. No pienso disculparme. Me acusarán de ser un hereje. Es posible que... ¿Hay alguien ahí? ¡Muéstrate! Así que el vicedecano Bern cree que Ashworth está influyendo. Diana Ashworth, conservadora del Conservatorio Real. Llevo tiempo pensando que Ashworth tiene alguna conexión con el ocultismo en Karnak. No tiene por qué ser un circo. Le bastaría algo interesante de vez en cuando. Pero nuestras hermanas de la Orden del Oráculo son igual de importantes. El peor destino del mundo. Nunca pasa nada. En cuanto dicen que pasa algo, me resulta imposible tranquilizarme. ¡El polvo! ¡Mis ojos! ¡El polvo en mis ojos! No era una lamprea, más bien algún molusco de río. Voy a echar un vistazo por allí. Lo que aquí pasaba algo la próxima vez.
Bueno, da igual. Sí, más vale prevenir que curar. ¡Basta! Espero que no sea nada. Los 5 años. Quizás no sea nada. Mi vida anterior. Eso no. Estás estupenda. Enrico te envía recuerdos. Ese cretino con cara de burro puede cortarse las venas por lo que a mí respecta. ¿Me has traído algo? ¿La pitillera de plata, como acordamos? No, escucha. No puedo seguir haciéndolo. No robaré para ti. Perderé mi trabajo. ¿Quieres ser sirvienta toda la vida? Siempre hablabas de irte de Karnaca en un enorme barco blanco para no volver jamás. Te pasas los días puliendo cuberterías de plata. Ven conmigo, Beatrix. Larguémonos. ¿Crees que conseguiremos pasaje en un barco? ¿Y si nos encuentran? Sabes que te protegeré, como cuando éramos niñas. Me lo pensaré. Te lo prometo. El Conservatorio Real. ¿Qué esconderán esas alas? Soy el duque, pero seguro que ya conocéis mi voz. Una nueva emperatriz se sienta en el trono de Dunwall. Nuestra legítima soberana, Delilah Corwin, la primera de su vida. Que reine para siempre. Hay algunos traidores que cuestionaron su derecho al trono. Mordil y Tibia, naciones traicioneras que acechan en el frío y sombrío norte. Si quieren guerra, la tendrán. No importa cuántos de vosotros deba sacrificar. ¿Quién es ella para decir que no merezco el ascenso? No sabría lo que es un ascenso aunque le diera en toda la jeta. De lo mejor es por donde...
conservatorio. Quería visitarlo con Wyman.
un poco la garganta. Probaré una infusión de borraja y camomila. Yendos estaba loco. ¿Cómo funciona esto? Si nuestra señora se entera de que has estado leyendo sus viejos diarios en los archivos prohibidos, se pondrá hecha una furia. Solo he echado un vistazo. Brianna estaba ocupada con un plan muy elaborado justo antes de que Delilah viniera a Karnaca. Quería saber qué era. Te estaba chinchando, Tamina. Yo también lo he leído. Más raspa. ¿Crees que Delilah de verdad es capaz de...? Probaré una infusión. Lo que has oído sobre Paolo no es lo mismo. Es un gato de las calles, sabe muchos trucos, pero creo que... Mi querida Ola, lo que te encuentras donde nosotras solo vemos muros.
¿Quién es ese hombre? Kirin Jindos. ¿Y qué poder tiene sobre Brianna? ¿Qué está pasando? Esto parece importante. Me pregunto qué hará. Eso no es lo que quiere hacer. Los llevará a la caseta. Pero lo desecha. Yeah.
un objeto ético? ¿Algo fabricado por manos apostadas? Veo manchas en sus uñas, uñas largas y finas. No es sangre, ¿no? Tampoco vino. Es la tinta de un calamar. Un calamar atrapado en las frías aguas de la superficie, en el confín occidental de Libia, por los balneros de Wigón. Atrapado en una larga red de seda roja, lanzada a las oscuras aguas de las profundidades. No, es inútil, es totalmente inútil. Pero vuelvo a ver las manos largas y bonitas, manchadas de tinta, que alzan el cuchillo por encima de una caja de papel de bordes. No logro ver el concepto, pero el rey de Borgia está allí, en la habitación con los otros, mientras la reina duerme en su cama. Las fuerzas de Dunwall Tower se mueren. Del aire suave que no están solas, están los hombres mecánicos. El decano supremo Julán ordena que se toque la música antigua, pero lo siente. Los ingenios mecánicos no son cosas de éticas hermanas. La música no surge. Los decanos caen. El decano supremo es sacado a rastras. Lucha mientras queda algo de fuerza en su cuerpo. Aunque las lágrimas de sus ojos. Sus ojos se apagan mientras la sangre emana de su cuerpo. Espera, espera para sorprender a la persona que regresa a Dunwall Tower. Solo uno de los decanos sigue respirando y tenía una misión encomendada por una de nosotras. Pero va a fracasar y nunca sabemos la respuesta. Esto parece importante. Me pregunto qué hará. Dicen que ahora es un idiota balbuceante. No lo sé, Delilah. Perdóname. No, querida. Es una pérdida. Pero dudo que tuviera mucho más que ofrecer. También se llevaron a Sokolov. ¿Quién puede querer a ese viejo idiota? Que ahora es un idiota balbuceante. No lo sé, Delilah. Perdóname. No, querida. Es una pérdida. Pero dudo que tuviera mucho más que ofrecer. Podría cambiar ese juego de lentes con las del dispositivo.
Parece que Kirin Jin 2 creó estas lentes alternativas para el dispositivo de Ashworth. Podré usarlas para sabotearlo. Las sospechas del vicedecano Bern eran fundadas. Ventajoso y unos años de fertilidad. Me prometieron a un hombre tres veces mayor que yo, que no dejaba de resollar sobre nuestra noche de bodas. Pero de camino al altar sucedió algo curioso. Delaida, desde la primera vez que salí de la mansión en mitad de la noche, supe que no volvería a mi jaula. No confío en nadie más. Era libre mirando las estrellas. Volveré a hablar contigo por la mañana. Adiós. En lugar de ir a ver a los decanos para que se podría cambiar ese juego de lentes con las del dispositivo. Las sospechas del vicedecano Bern eran fundadas. ¿Este asunto de Jin 2 no afectará a la situación? No. Siguió manipulando las lentes. Más gruesa, más fina, más opaca. Ha sido cansado mirar. Todavía tengo las viejas lentes y parte suelta. Se acabó de mí. El resto depende de mí. Quiero usar la máquina. Es peliagudo tocar el vacío a través de un dispositivo así. Así que esto se puede manipular. Se podría aislar a Ashworth del vacío completamente. Y se acabó la brujería. Ahora hay que activarlo para que corte la conexión de Ashworth con el vacío. Sensación, lo que podía hacer, el toque del vacío, de Laila, era lo único que tenía.
El diario de Ashworth explicaría por qué no se puede matar a Delilah. Cuando Delilah murió a manos del asesino Daud, su magia se perdió y el aquelarre se dispersó. Inicié una nueva vida en Karnaca. Entonces la oí susurrar desde el vacío. Me guió hacia el duque, que oía los mismos susurros. Juntos hace 3 años, nos esforzamos por traer a Delilah de regreso al mundo y cambiar el imperio desde la casa de Aramis Stilton. A lo largo de las islas, los que estuvimos con ella en Brigmore y antes sentimos el regreso de la magia. Otros se unieron. Nuevas caras, sangre nueva. Ahora Delilah es inmortal. Controla Dunwall y hemos corrompido la Orden del Oráculo. Los decanos se dejan guiar por sus hermanas profetas y pronto influiremos en sus sueños y visiones. Voy
pueblo de Karnaca. Soy el duque. Algunos de vosotros habéis cuestionado el aumento de la producción en la... ¡No deberías estar aquí! Así como las nuevas... ¡Demuestras de la Guardia Mayor de... Delilah murió a manos del asesino Daud. Su magia se perdió y el aquelarre se dispersó. Inicié una nueva vida en casa. Delilah murió a manos del asesino Daud. Su magia se perdió y el aquelarre se dispersó. Delilah murió a manos del asesino Daud. Su magia se perdió y el aquelarre se dispersó. Inicié una nueva vida. Delilah murió a manos del asesino Daud. Su magia se perdió y el aquelarre se dispersó.
quedaron en las vivas. Una noche que me desprendo. Solo una noche. El mayor de ser conos. Dejad de responder ante el responder ante el responder. No toleraré la sedición. Murió a manos del asesino Daud. Su magia se perdió y el aquelarre se dispersó. Pueblo de Karnaca, soy el duque. Algunos de vosotros habéis cuestionado el aumento de la producción en las minas, así como las nuevas tasas de la Guardia Mayor de Sertón. Delaila murió a manos del asesino Daud. Su magia se perdió y el aquelarre se dispersó. Inicié una nueva vida en Karnaca. Entonces lo oyes.
Buscaré por aquí. Echaré un vistazo por ahí. Pueblo de Karnak. ¿Quién es? Soy el duque. Eres... Nadie sabe qué ha pasado. Podría ser cualquier cosa. Hay que andar con ojos en la nuca. Me vendría bien un whisky o algo así. Quizás una de esas bebidas baratas. ¿Hay alguien ahí? Thank you.
Bueno, da igual. Quiero botas nuevas. ¿Y qué me dan? Un calcetín. Un ridículo calcetín. ¿Eh? Algunos de vosotros habéis cuestionado el aumento de la producción en la... ¿Hay alguien? Así como las nuevas tasas de la Guardia Mayor de Sercón. Dejadme responder ante esta demagogia. No toleraré la deslealtad ni la traición. Así que está hecho. Ashworth ya no será un problema. Bien. Pero, Emily, hay algo más. Cuando vivía en Dunwall, hice cosas de las que no me siento orgullosa. ¿Eso no es un requisito para la ciudadanía? Lo que tengo que decir no es una broma. Conocí a Delilah y a Ashworth. Me convencieron con sus mierdas. Y aquello me llevó por el mal camino. Para serte sincera, antes de todo esto, creía que Delilah estaba muerta. Ahora no quiero entrar en detalles. Pero me ha parecido que debías saberlo. Hay cosas de las que me arrepiento. Muy bien, Megan. Gracias por sincerarte. Aunque sea un poco. Empiezo a pensar que te lo mereces. ¿Nos vamos ya? Vamos, llévame de vuelta al Dreadful Way. Otro paso más hacia el Duque de Serconos y Delilah.